Hola, hermosísima familia, nuevamente en la casa de Rosina. ¿Y dónde más que en su cocina? En esa cocina rica, sabrosa, para las mujeres que trabajamos y que luego ya no sabemos ni qué hacer. Aquí va una receta exquisita, que igual puede ser para comer e igual puede ser para una cena, con una copita de vino. Bueno, yo te doy ideas y tú las vas a desarrollar. ¿Qué vamos a hacer? Una crema de champiñón, pero fácil, práctica y hecha con mucho amor. Y así es que nos vamos a los ingredientes. Los ingredientes son muy sencillos y que incluso los tienes o te vas rapidito al súper a comprarlo. Ocupamos 40 gramos de mantequilla, 3 cucharadas de harina de trigo, 3 cuartos de litro de leche entera o descremada si tú la usas, una lata de media crema para que le dé esa calidad de cremosita. Una lata de crema de champiñones y también una lata de champiñones rebanados de estos y una cucharadita de sazonador de pollo. Esos son los ingredientes que vamos a usar para nuestra deliciosa crema. Ponemos la mantequilla a derretir poco a poquito. Acuérdate que te dije que son 40 gramos. Procuramos que no se nos queme la mantequilla, porque tiende a ser un sabor como amargo, como no rico para la cocina. Ponemos 3 cucharadas de harina. Aquí me falta un poquito, ya son las 3. Y revolvemos. Este es el principio de la salsa bechamel. La doramos un poquito en la mantequilla. La movemos para que no se nos haga bolas, que no se granule. Y ahorita ya está doradita nuestra harina. Y le vamos a agregar un poquito de leche. ¿Vieras qué rica es esta crema? No es difícil y es para toda la familia. Alguna gente le agrega algún picante, yo no, porque igual también los niños se la pueden comer. Para ti, mujer que trabajas, estas son unas soluciones muy prácticas, unas recetas muy lindas y aquí ya vemos que se está espesando. Lo vamos a dejar. Vamos a ponerle un poquitito más de leche, más o menos se lleva una taza de leche y le damos la vueltecita. ¿Ya viste qué rico huele? Ya está aquí, va a llevar un poquito más de leche, por eso te decía yo que es casi, casi una taza. Aquí está. Y enseguida, para que no se nos olvide, vamos a ponerle nuestra lata de crema de champiñones. Y revolvemos. Aquí ya tenemos integradas en esta salsa blanca o bechamel la leche, la mantequilla, la harina, la crema de champiñones y le toca ahorita sazonarla. Este sazonador lo pones regadito, regadito, cucharada o cucharada y media, dependiendo si son muy saladitos en tu casa, pero estas cantidades ya están probadas por Rosina en la cocina y te va a quedar rico. Y enseguida, la media crema, toda completita.
Aquí la bajamos con nuestra cuchara, que le llaman miserable, claro. Le llaman miserable porque no deja nada. ¿Ya viste? Qué rica se ve. Y más rica porque la vas a probar tú. La integramos todo y enseguida ponemos nuestros champiñones. Aquí están nuestros champiñones. ¿Y qué crees? Ya está esta deliciosa crema de champiñones. Pero Rosina no se podía quedar así porque sé que la vas a hacer tú. Y la vamos a poner en un rico pan campesino. Tenemos este riquísimo pan campesino. ¿Y para qué crees que lo vamos a utilizar? Este va a ser nuestro plato de nuestra deliciosa crema de champiñones. Y lo empezamos a cortar, no muy abajo, no muy arriba, con un cuchillo que sea especial para pan. Y le quitamos el sombrerito y lo vamos a ahuecar. Le vamos a quitar lo que es la migaja o el pan. Así es que te lo puedes comer sin ningún pecado. Te lo puedes comer porque queda rico. Vamos a dejarlo únicamente como una cazuelita, como un plato. Yo esto lo he servido también para fiestas, nada más con pan más pequeño. ¿Y qué crees? La gente se come hasta el pan. Aquí ya le quité todo el migajón o migaja. Aquí ya tenemos nuestro pan que le quité la migaja o el migajón, dependiendo del lugar que sea. Y la dejé como una cazuelita. Y así calientita, calientita, la vamos a servir dentro de él. Este pan igual puede ser para compartirlo, puede ser para tres personas, pero si son dragones, no. Le vas a tener que poner dos. Aquí ya lo ponemos. Y le vamos a poner su pan a un lado. Aquí tenemos nuestra crema de champiñones que está deliciosa. Venla a probar, hazla, vas a ver que es facilísima. Y lo vamos a servir en este pan. Imagínate si lo llevas, que de hecho está calientito, calientito. Y fíjate qué rico va a quedar. Riquísimo. Y como te decía yo, con una copa de vino. Y el pan se puede comer porque ya queda impregnado de toda la crema. Acuérdate, la casa de Rosina te va a estar presentando este tipo de platillos que son para la gente que trabaja, pero son deliciosas. Y nos vemos en la próxima.